tied at 86 vasquez hayward falls down vasquez floater he scores with 1.3 oh my hayward fell down defensively vasquez off the glass and a hornets lead it 1.2 is time for a catch and shoot though for utah what a game after Bien, señoras y señores, seguimos con Latin World Sports con el programa especial de Gravis Vázquez. Gravis Vázquez. Recuerden que pueden escribirnos con la etiqueta que viene en pantalla. Aparte, recuerden que están en YouTube con arroba Latin World Sports, en Twitter y en Instagram. Mira, ven acá. Eh. Quedamos en cómo era tu niñez en, en, en Katia en 23 de enero. ¿Tú crees que viviste momentos difíciles? ¿En algún momento sentiste miedo o todo lo contrario? ¿Tú siempre confiaste en tu papá y en tu mamá? No, bueno, yo siempre confié en mis padres. Yo creo que en sectores humildes, obviamente, la situación es un poco más tensa, más difícil. Pero eso fue mi base, eso me ayudó mucho. Imagínate, te en el 23 de enero que veas el primero, el segundo plan y el tercer plan de la Silsa y de repente parate en el maestro a Square Garden y veas así para el techo y ver todas las camisetas retiradas, ¿sabes? ¿Qué te puede pegar? No te puede pegar, ¿sabes? Es, es, es una experiencia que, como dice mi papá, me la llevo para la tumba porque... O oh, imagínate ir a, a, a última zona, que todos los chambos, que todo el mundo, que esté full última zona, la gente del barrio suba para la cancha, que los... Los desactado con pistola en, vean el juego empistolado y tú estás jugando y tú dices. ¿Eso te pasó, Gravy? Eso pasó muchas veces. Eh, eh, he pasado un montón de cosas por problemas de ter con terceros que tú tenías que salir corriendo. Una vez se formó un tiroteo en, en, en la cancha del 23 y tuve que mi sobrino estaba chiquitico, lo tuve que cargar y me tuve que ir corriendo. Le, le di la vuelta completa a la cancha y subí para el bloque. ¿Sabes? Cosas que que en lugares difíciles, en, en sectores donde, donde, donde se encuentra esto, bueno, pasa, eso pasa, y uno tiene que estar atento a eso. Pero eh, no sé cómo explicar lo mucho que eso me ayuda a mí a, a, a no tenerle miedo al fracaso, a, 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 a luchar, a seguir adelante, a que sí las cosas no son fáciles, las cosas fáciles se van fáciles, pero lo difícil siempre perdura, y bueno, por eso fue que al final cuando tú haces las cosas bien, siempre alcanzas una meta, y bueno, un sueño que se vio imposible se logró que fue llegar a la NBA. ¿Cómo era un día a día tuyo en, en la casa? Y sobre todo porque tú tuviste que empezar a madurar rápido. El divorcio de tu papi y tu mami, cuando tenías 12, 13 años, entonces eso implica dividirte, ¿no? Porque eh, capaz compartir un rato con tu papá, pero también compartir con tu mamá. Eh, ¿Cómo eran esa, esas noches de gravy en, 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 esa, en ese momento? Bueno, difícil, difícil, porque mi mamá trabajaba todo el día. Yo llegaba al colegio o, de, o, de, o del liceo y me tenía que yo preparar el almuerzo. Malo cocinando. Malo. Una... ¿Qué cocinaba? ¿Qué cocinaba? Dime, ¿qué cocinaba? Me, me encantaban las tajadas. Las tajadas con queso, eso es lo que te gusta a ti. Me, me, me pedí tajadas, un arroz que me quedaba súper duro. Pero, ¿sabes? Son anécdotas. Una pasta, eh, huevitos, arroz con huevos fritos, sabroso. Eh, entonces, me, a veces me daba fastidio si no me dejaban el almuerzo cocinado. A veces no comía porque no es que no había comida, sino que no me gustaba cocinar. Eh, pero eh, era difícil, un tiempo difícil. Después me mudé a coche, me tenía que parar a las 5, cinco y media de la mañana, tenía que ir saliendo camionetica directo, coche, eh, coche directo al, al centro y me dejaba ahí en todo el paraíso para yo eh, caminar al colegio. Estuve en el San Juan Bautista frente al Guarataro. Y bueno, pero eso, eso hizo quien soy, eso, eso ayudó mucho mi, mi personalidad, mi, mi carácter. Y, y yo pienso que lo que yo estoy viviendo actualmente con lo de mi carrera ha sido difícil, pero eso me ha dado esperanza. Todo lo que viví cuando estaba chamo me ha dado una esperanza gigante. Y, y yo soy un hombre de fe. Y la fe, ¿qué es la fe? Yo muchas veces lo digo, ¿qué es la fe? Es algo que tú crees, pero no ves. Yo creo en un regreso, pero no lo veo, pero yo creo. Yo puedo ir ciego al regreso y yo sé qué va a pasar porque, porque yo lo creo. ¿Y Ramona? Ramona, para descanse. Bueno, Ramona siempre marcó un impacto en nuestra familia. Vivió casi 102 años. Increíble. ¿Qué era lo mejor de Ramona? Su paciencia. su Era, era, era una persona amorosa, consistente en el amor. Nos dio mucho amor a todos nosotros y. Y bueno, yo sé que ella me cuida desde el cielo. Yo sé que hay cosas que yo tengo que, que mejorar y ella me va a ayudar a mejorar para que las cosas sigan fluyendo de la mejor manera. Pero mi abuela Ramona ha sido un ejemplo de vida para toda mi familia, por parte de mamá y parte de papá. Obviamente que ella es la mamá de mi papá. Y bueno, mi, mi abuela está en mi corazón y en el corazón de todos mis familiares. ¿Y has hablado con ella? O sea, ¿tú sientes en algún momento, has tenido esa conexión con Ramona? Bueno, yo pienso que no solo con mi abuela. Yo pienso que he tenido también conexión con, mi, con mis tíos, con, con los hijos de ellas que también están en paz y descanso, están muertos ya. Pero ha sido algo espiritual bonito porque yo siento que ellos me protegen, me cuidan. Eh, siempre están pendientes de mí y en los momentos difíciles, como que hay que una voz que, que me habla, que me dice, creo mucho en eso. Mi abuela, mi abuela era muy apegada a mí, mi abuela creía mucho en nosotros, cree, cree todavía. Yo sé que ella cree mucho en nosotros y bueno, desde el cielo me protege y, y está siempre, siempre pendiente de mí. ¿Qué, qué, qué, te, ha, qué te hace a ti sensibilizarte? ¿Qué, ¿Qué te hace a ti, cuando tú te sientes y estás solo, que te consigues contigo mismo, ¿qué te puede hacer llorar de, de todo lo que has vivido? De, de, de todo lo que te ha dado la vida, de todo lo que has tenido que pasar? La verdad, el no poder ver a mi hijo, el no poder ver a, mi, a mis hijos, el estar en una situación difícil en la que estoy ahorita, en la que tengo que entrenar, tengo que estar lejos de ellos. Eh, yo me separé de la mamá de mis hijos también. Eh, esa ha sido una situación difícil porque obviamente tuve una relación de 7 años, estuve, con, estuve con muy cercano a mis hijos, eh, tengo una, un niño de 5 y una niña de 7, y el no, poderlo, el no poderlos ver ir al colegio como los vi antes ha sido una decisión difícil, pero yo creo que en todo, este, en todo lo que estoy pasando ahorita lo importante es que yo busque mi estabilidad para poder yo ayudar a, a mis hijos, a mi familia, porque es como cuando te montas en un avión. La bromosa la te dice, ponte la mascarilla tú primero, la mascarilla de opciones y después ayudas a, claro. al niño o al familiar tuyo. Yo pienso que me tengo que ayudar ahorita, me tengo que llenar eh, de cosas positivas para de verdad eh, establecerme como yo quiero. Pero ha sido duro, ha sido duro, no ha sido fácil de verdad, no jugar, no ver a los niños. Eh, entrenar todos los días, a veces un poquito de dolor, a veces no se puede caminar, a veces el, el entrenamiento tiene que ser diferente, a veces hay que ir nada más a entrenar en la piscina, eh, pero, pero no me quebrando, eso no, eso no quiebra mi espíritu, eso no, eso no hace quien soy yo. Y, y sigo al día siguiente y trabajo y, y, y voy para adelante, voy para adelante. La verdad que, eh, Eso me ayuda a mí a, a, un, a un proyecto que estoy trabajando ahorita, que es un documental. de uh -huh. eh, final Shot, Shot the final Shot tiro final eh, no, sí, el tiro final no, uh -huh. sabe, no sabemos exactamente cuándo cuál va a ser el nombre en español estamos en eso estamos en plena producción va a quedar espectacular por eso no he dado más razones de lo que fue mi lesión de lo que fue mi, mi cirugía porque eso es un proyectazo que estamos trabajando no solo aquí en Venezuela lo queremos lanzar a nivel global y bueno ya ya se ha hablado con varios directores de Hollywood se ha hablado con gente de Netflix con Thirty for y ESPN okay, okay. Eh, y bueno, el Cherry entonces va a ser el regreso y por eso estamos trabajando pacientemente. Lo importante es que yo disfrute todo este proceso, que es difícil, pero que lo disfrute. Mira, este, fueron pasando los días, han pasado los días. Tú uh, te convertiste en el primer venezolano, drafteado por una universidad para llegar a la NBA. Uh, yo no he tenido la oportunidad de estar contigo en Maryland, ni he tenido yo la oportunidad de estar en Maryland. Pero sí he tenido la fortuna de conocer gente relacionada a Maryland. Ahora recién, tuve una anécdota que estuve en la Serie Mundial yo con Altuve y me consiguió una persona de Maryland. Eso ni siquiera yo te lo he contado. Y, y la manera en la cual se expresó de ti es para sentirse orgulloso, ¿no? Que capaz la gente que no está acá, la gente que está acá en Venezuela, que no ha tenido tampoco la bendición de saber que es Gravis Vázquez afuera, capaz a veces, ¿sabes? Desconoce, ¿no? Lo que hay. Pero tú, haciendo una reconstrucción de tus hechos... Viviste un divorcio, eh, eh, tuviste una niñez bonita, pero pero difícil de, de retos. Hay cuentos de que tus amigos, tú le decías que ibas a llegar a la NBA y los amigos tuyos te decían, bueno, ¿cómo vas a llegar a la NBA si ni siquiera tu papá tiene para pagarte un pasaje? Sí, eso, es un, eso es un hecho real. Eso pasó. Ya le decía a los panas míos, voy a llegar a la MBA, voy a llegar comiendo mango con adobo en coche en la residencia y por. Voy a llegar a la NBA. <laughs> tú estás loco, que ahora estás, estás tú llegando a la NBA. Tu papá no te puede ni sacar el pasaporte. ¿Cómo te vas ahí? Pasaron 13 años después y se cumplió el sueño. Y ellos jamás, jamás, yo estoy seguro que les, eh, eh, la, la moraleja de todo esto es que jamás te burles de los sueños de alguien. Porque los sueños sí se hacen realidad. Y llegaste a Maryland. Tengo que despedir este segmento rápido. tengo que irme a la pausa. Pero llegaste a Maryland. Eso en algún momento te... Cuando ibas en el avión... Hacia Maryland, hacia Estados Unidos, a abrirte un, un horizonte distinto. ¿Qué pensabas, Gravy? Hoy, después de tanto tiempo, ¿te acuerdas claro, lo que pasaba por tu mente? Claro, claro. Yo quería alcanzar un sueño. Mi sueño era jugar a nivel colegial. Yo primero voy a Maryland a estudiar en Montrose Christian sí, School. Claro. Me gradúo de bachiller con Kevin Durán, grandes, grandes amigos, somos hoy en día hablamos. Y después voy y firmo con la Universidad de Maryland sin visitar ninguna universidad. O sea, yo siempre desde que llegué a Montrose sabía que iba a ir a Maryland. Y los mejores cuatro años de mi vida fueron en la Universidad de Maryland. Increíble esos cuatro años. O lo que viví era. Eh, iba, iba al salón de clases y no podía caminar porque la gente eh, quería un autógrafo, quería una foto. Eh, ¿Sabes? Tenía cero bolos. Nadie estaba pendiente de si yo tenía plata, que si era famoso, sino de, de la pasión por el deporte, la pasión por la universidad. Muchas de las clases se trataba de mi personalidad porque yo actuaba así en juegos. Eh, difíciles porque actuaba así en otros juegos y, y yo era muy joven, ¿sabes? Todo eso vino a mi vida muy joven también y, y, y eso yo tuve que ir a un psicólogo también porque eran muchas cosas a la vez. Eh, tanto así que yo me quería graduar yo, me gustaba ir a clases muchas veces lo, los jugadores de colegio no les gusta ir a clases quieren jugar profesional de una vez y en este caso eso no aplicaba conmigo por eso es que esas, esos cuatro años fueron una de las experiencias sino la experiencia más importante y clave de lo que hoy es Gravy's Vázquez. Te dije que a hablar a calzón quitado vámonos a la pausa rápido yo sé, que te, yo sé que es lo que hay vámonos a la pausa al regreso en cualquier momento con Gravy vamos a hablar 24 de junio de 2010 Hablamos del 30 de octubre de 2010. Y esto es un temita que yo, por la confianza que te tengo, lo vamos a tocar. La bendita selección de Venezuela. Lo vamos a tocar un, un momentico ahí rápido. Así que primero vamos a hablar con, con tu papi, que me dijo que te gustan la, la, las tajadas. Tú a mí no me has llevado a comer tajadas. <laughs> te tengo que invitar. Así que pausa el bigote, habla con nosotros el padre de Gray Vivas, que